Daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los jóvenes, especialmente a quienes participáis con JSE. Hoy ha pasado aquí algo excepcional. Se nos han acercado muchos jóvenes y lo han hecho porque han encontrado algo que nos une a ellos, un juego. Y mediante ese juego hemos podido hablar con ellos, conocer sus inquietudes, ponernos en su piel, entender sus problemas. Dicen que la política es escuchar a la gente. Y hoy, aquí, hemos dado un paso más. Hoy hemos conectado con decenas de jóvenes que, como nosotros, el próximo 25 de septiembre se juegan su futuro. Lo hemos hecho gracias a vosotros, gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestro trabajo. Vosotros sois lo mejor que tiene este partido. Y de conectar con la gente voy a hablaros, porque hay quienes desde la política han hecho oposición a la oposición. Estos son los mismos que nos cuestionaban. Estos son los mismos que aseguraban que nuestro partido era igual que el PP. Estos son los mismos que con sus acciones han reforzado al PP en el poder. Nos negaron lo que somos.
Por eso han pasado de la pureza a la radicalidad en dos elecciones. Nosotros somos el partido de la democracia. Aquí hemos luchado mucho por la democracia, de las que han convertido España en un país comprometido con las desigualdades. Hoy, este país, el que los trabajadores y trabajadoras de todas las comunidades consiguieron a pulso, es el que quieren romper los nacionalistas. ¿Tanto les molesta este país a los nacionalistas? ¿Tanto les molesta lo que hemos construido juntos? Este partido es y seguirá siendo el que dé respuesta a los jóvenes, el que no se conforma con que cientos de jóvenes vascos hayan tenido que salir fuera de aquí a buscar oportunidades. Este partido es el de aquí que vemos todos, que hizo a Patxi López lehendakari. Este partido, el que hoy representa a Idoia, es el partido que defiende una Euskadi plural, tolerante, moderna, con el que convenceremos a cientos de miles de vascos para votarnos el próximo 25 de septiembre. Y vamos a seguir haciendo historia, y vamos a seguir dejando huella, y vamos a hacer por primera vez en la historia de este país a una mujer lehendakari. Es que ricasco. Y trabajando juntos, hoy hemos estado hablando con gente joven que nos ha dado la clave para un futuro mejor. Y esta tarde hemos capturado ese mensaje y lo hemos traído aquí.
Y ahora os voy a dejar con una persona que ha participado siempre con las actividades de Juventudes Socialistas en cada reparto, en cada reunión, con vosotros y con vosotras, Idoia Mendia. La verdad es que nunca en esta campaña he hecho de todo, casi de todo. Hasta parapente he tenido que hacer en esta campaña, pero nunca me habían invitado a una pokequedada como esta. Y bueno, yo quiero depositar esta bola de deseo de Juntos Batera. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko. Baina lan egin behar dugu hori lortzeko. Eta hortarako da kanpaina hau. Lan egiteko eta batez be azaltzeko gure proposamenak eta gure ideiak herri hobe bat egiteko guztion artean, denok batera. Decía que nunca me habían invitado a una pokequedada y la verdad es que me ha parecido genial la idea que habéis tenido de ir recopilando ideas de mucha gente, propuestas de mucha gente, que entre todos, juntos, podemos hacer un país mejor. Pero por encima de todo, a mí lo que me ha gustado de la invitación de Azahara y de todos vosotros para compartir esta tarde aquí es la preocupación que tenemos por los jóvenes. Porque sois los mejor preparados, siempre se dice, sois la joya de la corona, pero os faltan oportunidades. Y a mí me parece que Euskadi puede hacerlo mucho mejor, en muchas facetas, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero realmente los jóvenes necesitáis oportunidades. Oportunidades para desarrollar vuestra vida, para tener capacidad para encontrar empleo y poder vivir en Euskadi y no tener que marcharos. A mí me preocupa mucho el nivel de desempleo que tenemos en Euskadi, un 30% de desempleo en los jóvenes en Euskadi. Me preocupa esos 10.000 jóvenes que han tenido que dejar Euskadi y muchos más que se están planteando ahora mismo. Algunos de vosotros quizá también os estéis planteando el iros de aquí a buscar oportunidades fuera. Y me preocupa que no podáis tener aquí un empleo de calidad. Por eso nosotros queremos que en Euskadi podemos hacer las cosas de distinta manera y conseguir oportunidades para los jóvenes. Por eso nosotros proponemos poner más dinero, invertir mucho más en investigación y desarrollo, invertir mucho más en educación, hacer una formación profesional y una formación universitaria que esté perfectamente coordinada con la industria vasca para que realmente mientras estudias puedas hacer prácticas y lo que estudies sirva para la industria y te dé oportunidades de empleo. Y también tenemos propuestas porque creemos que hemos hecho algo muy grande en esta última legislatura los socialistas y es garantizar el derecho a la vivienda en Euskadi a todos los vascos y vascas, pero creo que además tenemos que avanzar un paso más y es priorizar el acceso a la vivienda a los jóvenes, a las familias monoparentales, a esas parejas jóvenes también que quieren iniciar su vida en común, a todos ellos tenemos que darles un paso prioritario para el acceso a la vivienda. Todas esas cuestiones son muy importantes para que podáis tener una vida plena y una vida con oportunidades. Porque, en definitiva, el próximo 25 de septiembre nos jugamos mucho. Este país se juega mucho, pero vosotros os estáis jugando también vuestro futuro. Porque el futuro dentro de 20 años se está ya construyendo hoy aquí en Euskadi. Se está construyendo en las aulas vascas. Por eso nos preocupa especialmente a los socialistas que la apuesta que hicimos cuando estuvimos en el gobierno vasco por introducir el inglés, por el trilingüismo en la enseñanza, era muy importante para nosotros, pero sobre todo para vosotros, porque es una herramienta que os da oportunidades de empleo, de encontrar un empleo mejor en este mundo global donde hablar el inglés es fundamental. Y eso se ha perdido en esta legislatura, no se ha impulsado, es necesario ese impulso. Por eso nosotros tenemos que conseguir que entre todos juntos construyamos esa Euskadi mejor. Por eso el próximo 25 de septiembre decía, nos jugamos todos mucho. Este país se juega su futuro, porque fijaos, hace 8 años, en el 2009, cuando llegamos al gobierno vasco los socialistas, cambiamos el país. Lo decía Zahara, recibimos un país
que estaba dividido, enfrentado, por cuestiones identitarias, cuando eso no es lo realmente importante, porque lo mejor de este país, cuando a Euskadi le ha ido mejor, cuando hemos hecho las grandes cosas, la sanidad pública, la educación pública, el pacto contra la pobreza, la creación de la renta de garantía de ingresos, que es un colchón para todas las personas que no tienen ingresos, todo eso lo hicimos cuando estuvimos juntos, nacionalistas y no nacionalistas, gente de izquierdas y gente de derechas, lo hicimos todos juntos. Todos juntos. Y por eso es muy importante que este país siga caminando por esa senda y no caiga otra vez en la rueda identitaria que estuvimos en el pasado. Por eso es tan importante el 25 de septiembre, porque ahí es donde vamos a decidir. Por eso es importante también que no os dejéis engañar por otros partidos que se ocultan, que tienen un programa oculto o que no saben decir la verdad, no quieren decir la verdad de lo que piensan. Por eso no podemos caer en el eslogan ese del derecho a decidir, de la autodeterminación, de la independencia. Eso en definitiva no nos va a resolver las cuestiones del día a día, vuestro empleo, vuestras oportunidades, la vivienda. Todo eso no lo va a solucionar la independencia de Euskadi. Lo va a solucionar si nos unimos todos, los partidos, la sociedad, los sindicatos, y trabajamos en la misma dirección para crear un país mejor, un país de oportunidades para todos. Eso es lo que tenemos que decidir el próximo 25 de septiembre. Los socialistas, además, los socialistas vascos somos unos grandes conocidos en este país. Todo el mundo nos conoce, todo el mundo sabe lo que hemos hecho. Nosotros hemos trabajado y hemos construido la sanidad vasca. Fernando Buesa construyó la escuela pública vasca. Estuvimos en la construcción de todos los servicios sociales. Somos un partido reconocible y necesario. Y nosotros tenemos que seguir siendo un partido fuerte, porque los socialistas somos necesarios en la política vasca para seguir condicionándola y seguir marcando la política de este país en la buena dirección, para que todo siga funcionando en este país. Por eso es tan importante que el próximo 25 de septiembre animéis a todos vuestros amigos y amigas a ir a votar, a que no pasen de votar. Hay que ir, porque votando es como os comprometéis con esta tierra y con el futuro de esta tierra, para seguir construyéndola todos juntos. Así que muchas gracias. Eskerrik asko. Y a trabajar para ganar. We'll be right back.